lo que a muchos les importa, gastronomía en Laguna Blanca. ¿Qué podemos comer y qué podemos beber? Bueno, la gastronomía tiene que ver con, está muy emparentado con la gente del Paraguay, en el sentido que las comidas típicas del Paraguay también tienen su correspondiente correlato en la zona de Laguna Blanca, porque en su alto porcentaje la población de esa zona tiene que ver con los inmigrantes paraguayos. De manera ilústreme, bueno, entonces tenemos, por ejemplo, la chipa, después tenemos también tenemos asado con cuero, asado a la estaca, también tenemos vellú, se llama, una comida muy típica que es característica ahí de la zona, la sopa paraguaya. Son algunas de las comidas que puede degustar, aparte de las empanadas que se ve por todos lados, ¿no es cierto? Y mucho jugo de pomelo, mucho jugo. El vino de pomelo también es un manjar en la zona, porque hay emprendimientos en localidades cercanas que tienen una fábrica artesanal de vinos de pomelo. El vino de pomelo también es otro de los manjar que pueden disfrutar. Muchas gracias. Bueno, muy amable entonces por esta nota. Un abrazo a los correntinos, y que tiene mucha experiencia en materia de turismo, y Formosa es nueva en esto y está haciendo mucho hincapié en lo que hace al turismo rural, como se conoce comúnmente.